Miren, amigos, qué preciosidad de perca he capturado en esta tarde. Un poquito más de 1 kilito, está muy bonita. Lamento no haber podido grabar bien la pelea, pero no vine con la disposición de grabar un video. Así que ahora vamos a oxigenarla para liberarla. Miren cómo se fue, amigo. Preciosa, preciosa, preciosa perca. De vuelta a su hábitat. Ahí va nadando tranquilita. Qué mejor que relajarse en estos bellos paisajes, mis amigos. Qué mejor. Bueno, mis amigos, en esta oportunidad no vine con la finalidad de grabarles un video. Más que nada vine a disfrutar de la tarde con un amigo, venimos a pescar, ya que estaba rica la tarde. Y me topé con esta hermosa percatucha, pues, amigo. Debo decirle que es la más grande que he capturado en mi vida. La más grande que había capturado hasta el momento era como cercana al kilo. Y esta, por el tamaño que tenía, por lo gorda que estaba, yo le calculo que pasaba con facilidad el kilo de peso. Y me dio una batalla, pero espectacular. No la pude grabar completa porque obviamente no podía porque estaba batallando con la perca. Y no, como no vine con equipos para grabar, solamente me quedó más que nada de pelearla, de cansarla, para poder dejar mi teléfono grabando y poder hacerle este video para compartir con ustedes más que nada. Mi récord de percatrucha, más que nada para eso, amigo, y para que vieran lo hermosa que era, y para que vieran cómo la devolví también al agua, para también incentivar a todos los pescadores a que devuelvan estas piezas, sobre todo las piezas más grandes de trucha fario, trucha arcoíris, percatrucha, ya que son las reproductoras, son las encargadas de que el día de mañana tengamos un futuro. Con hartas truchas, con hartas fario, con hartas arco iris, con hartas percas. Así que eso, pues, amigo, espero que les guste el video. Ah, antes que se me olvide, voy a enseñarles con qué la capturé. Miren, la capturé. Ay. La capturé con este vinilito. Espero que la cámara lo enfoque bien. Con este vinilito he descubierto que por lo menos acá en el río Cupaño las truchas pican, o sea, las percas truchas pican harto con los vinilos. Así que les paso el datito ahí para que sepan, con vinilito están picando las percas truchas. Y eso, pues, amigos, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado este pequeño videito y puedan darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Adiós.